Hola a todos y a todas. Vamos a continuar en un nuevo capítulo de Pokémon HeartGold. Déjame decirles que si les gusta el video pueden darle click en el botón me gusta y suscribirte si es la primera vez. Hoy nos acompaña Bumble al equipo Eevee. Y sí, los he leveleado a todos, incluyendo a los que participé, con los que participé en la liga y mi debut hacia el Hall de la Fama. Muchos están al 3 están al 45 y 3 están al 46. Sigue con los mismos movimientos, Bumble igual, Aqua Eevee sigue con los mismos movimientos, Electro Eevee le enseñó un poder oculto, el cual es un poder oculto tipo acero. Y Jeffy le enseñé psíquico porque la otra MT, la MT psíquico, lo conseguí en un casino de Ciudad Azulona mientras los leveleaba. Y Piro Eevee aprendió Colmillo Ignio mientras los leveleaba. Ahora estamos cerca de Ciudad Fucsia. Vamos a ver qué quiere. Sí, lucharé después de terminar el video. Y ahora nos vamos. Aquí no puedo bajarme la bici. Ahora sí. Ahora podemos ver a Papá Eevee. Está contento. Estamos en la ruta 18 y llegamos a Ciudad Fucsia. Y estamos cerca del gimnasio. Al parecer van a haber cambios entre Pokémon HeartGold y Soul Silver y Pokémon Rojo Fuego. En otras palabras, de las aventuras en Kanto y de Yoi Kanto. Y aquí está. Soy esa chico, abracadabra. ¿Has visto? Ahora soy como ella. ¿Qué, no cuela? No, ni un poquito. Entonces vámonos al gimnasio de una sola vez. La hija de Koga le sucedió como líder de gimnasio cuando él se unió al alto mando. Ahora el gimnasio de Ciudad Fucsia ya está a manos de la hija de Koga, Sachiko. Es una venenosa maestra ninja. Usa Pokémon tipo veneno como su papá. Bueno, vamos a comenzar. Menos mal que tengo a Papá Eevee de primero, porque le podría dar mil vueltas al tipo veneno. Hola, futura leyenda. Echa un vistazo a su alrededor. Todos los entrenadores se parecen a Sachiko. ¿Cuál será la auténtica? Aquí hay muros invisibles. Es casi la misma mecánica que los gimnasios de la anterior generación. Vamos a hablar con Sachiko. Soy Sachiko. Me has descubierto. Eres muy pescas. Escuchemos. Lo has tragado. Vamos a luchar contra la dominguera Cindy. Sacan Nidoqueen. Una buena oportunidad para que Papá Eevee participe, porque le va a dar un psíquico muy bueno. Digo, un psíquico muy bueno. Un golpe, Papá Eevee. Ese espion sí que tiene un ataque especial poderoso. Maldición, quería ganar. No tantas veces se puede. Con el disfraz de Sachiko puesto, hasta me siento más fuerte. Hey, como tú digas. Empezamos. Y ahora vamos a hablar con ella.
Muy bien. Suelta, chico. ¿What? Benito saca a Nidoking. El psíquico se lo zampa. De una sola vez. Pero... Empieza Benito hasta la próxima. Pero si mi disfraz era buenísimo. Soy un hombre. ¿Es que a alguien le importa que un chico se disfrace a chico? Un momento. Vamos a luchar para que no se sienta discriminado o discriminada. Jiji, soy esa chica, la líder del gimnasio. ¡Ja! ¡Has picado! Jiji, es para morderse. Alicia, en el país de las maravillas. Saca a Doom. Yo voy a darle un psíquico muy bueno. O el psíquico. Que no se les olvidará. Arbok. Me da igual que me intimide. Porque ataco por especial. Aquí se utilizan puro veneno. Otro tipo de veneno, no como el Pokémon Rojo Fuego, el cual se utilizó tipo psíquico, tipo tierra o algunos más. Algunos que no son de tipo veneno. Al menos estos, todos los que están en mi gimnasio utilizan tipo veneno. Hablo del líder, la líder y sus súbditos, y sus subordinados, que diga. Byton ha sido derrotada. Y Papá Ivy aumenta de nivel. Aqua Ivy también. Curioso. Pero sí había logrado engañarte por completo. Pero no significa que me pueda ganar. Me encanta disfrazarme de esa chico. Soy fan de ella. Vamos a quitarle el repartir experiencia y darle el repartir experiencia a Bumble. Como hay otro eléctrico, le voy a dar el imán a Electro Eevee. Listo. Todos menos Bombo le están a nivel 46. Aquí está. Bueno, una de ellas más es Sachiko. Vamos a ver, Marín de dos pingües. ¿Cuál de las dos voy a luchar? No lo sé. Vamos a hablar con ella. He engañado, jajaja. Vamos a luchar contra Linda y que sea con Bulbasaur. Voy a lanzarle psíquico. Psíquico para todos. Excepto para los siniestros. Psíquicos. Ivysaur va a sacar, probablemente vaya a sacar toda la línea evolutiva, como cuando ya pasamos por las cataratas. Yo Bumble. Ahora saca, sí, saca toda la línea evolutiva. Sí.
Eso lo suponía. Psíquico, aunque hubiera colocado a Piroibi contra esos Pokémon, pero da igual. Igual, de todas maneras, son tipo veneno también. Así que no creo que haya mucha diferencia entre sacar a Piroibi y a Papaibi. Oh, he perdido, no eres tan débil. Claro que no. ¿Qué tal mi disfraz? Todos dicen que lo he clavado. Como tú digas, voy a darle la valla a Nama a Ivy para que así recuperar la mayoría de PPs de psíquico, porque los voy a necesitar. Lo pueden editar sí o sí. Vamos a hablar con esa chico. Aquí está la verdadera. Jiji. Lo siento mucho. Solo bromeaba. Soy la auténtica. Soy esa chico, líder del gimnasio de Ciudad Fucsia. La única e inimitable. ¿Y todos sus imitadores qué? Vamos a luchar contra Sachiko. Se lanza a Crobat. Yo abro con Papaibi. Vamos a tirarle psíquico. Uy, pero qué increíble poder. Empezó con todo. Vamos a ver si cae o no cae. Sí, cayó. Área 2, voy a descansar a Papaibi por un momento. Y es momento de Piroibi. Vamos a hacer lanzallamas. ¿Lo aguanta o no lo aguanta? Esta es la cuestión. No lo aguanta. Wishing, bueno, es hora que Papaibi salga. Vamos. Psíquico, para ti. Derrotado. Y Bombola aumenta a nivel 46. Shirobola no es un Pokémon lento, así que no le recomiendo ese movimiento. Es uno de los más rápidos. Así sería contraproducente. ¿Otro área 2? Bueno. Entre Piroibi y Papaibi sí que se están luciendo en el gimnasio. Vamos, lanza llamas para ti. ¿Ya está? Venomoth, que se quede. Que le dé el golpe de gracia. Vaya, parece que no te desenvuelves con mucha soltura en el combate. Vamos a doble equipo. Bueno, ya he colocado musculitos para así utilizar profecía, pero bueno, a Piroibi le da igual, porque le acierta un golpe. A ver si lo aguanta o no lo aguanta. Lo aguantó con muy pocos puntos de salud y se recuperó con una valla sideral. Uy, 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 la cosa se está poniendo fea. Pero fea de verdad. Sí. Bomba de lodo. Vamos. Las llamas, no falles. Ah. Bueno. Vamos. Puedes.
Bueno, voy a usar una más poción. Bomba de lodo, otra vez. Uy, la haz no está de mi lado esta vez. Vamos, Bumble. Es hora de plantar la pantalla de luz. Espero que no se active la haz de la confusión. Voy a plantar pantalla de luz. Vamos a tirarle rapidez. No me la juego. Voy a usar restaurar todo. Otro bomba lodo. Vamos a usar un movimiento infalible, el cual no falla. Aunque utilice doble equipo, me baje el, aunque se aumente la evasión o me baje la precisión. Uy, pero bueno. Vamos, rayo. Mejor voy a plantarle pantalla de luz. Y por suerte lo aguantó de muy buena manera. Y voy a curar Bombol. Ha sido una gran batalla, debo admitirlo. ¿A crítico? Y encima me confunde. Vamos, Jeffy. Vamos a ver si le puedes darle un golpe de gracia con psíquico. ¡Ah! ¡Claro! ¡Lo olvidé! Por suerte. Encima se confunde. Vamos, Electro Eevee. Doble rayo es un problema. Encima el doble equipo. Vamos, rayo. Eso es. Buen golpe, Electro Eevee. Y sí, Venomoth cayó. Venomoth cayó. Todos aumentan, todos ganan su experiencia. ¡Wow! ¡Qué fuerte! Todos menos Aqua Eevee. Eso ha sido una auténtica batalla. ¡Vaya! Has vencido a Koga, el alto mando, o sea, a mi papá, y gracias a ello has llegado hasta aquí. Es muy fuerte, eso he perdido. Anda, toma esto, es la medalla alma. Y sí. ¿Recuerdan los símbolos que están por debajo de las medallas de Yoto? Como ven, son las medallas de Kanto. Eres muy fuerte, anda, te regalo esto. Este movimiento puedes envenenar a tus rivales. Voy a esforzarme para mejorar mis habilidades. Puedes llegar a ser
mejor que mi papá Rey que tú. Una auténtica batalla. Y vamos a dejarlo por hoy. Y otro día continuamos. Eso es todo por hoy. Si les gustó pueden darle click en el botón me gusta acá abajo. Si es la primera vez que es uno de mis videos, suscríbete. Tu video todos los días de acuerdo al horario de mi canal. Antes de despedirme voy a enviarles saludos a Garby Sietena, Elizabeth MC, Chase Games y Bloom Origami. Muchas gracias a todos ustedes por sus comentarios y por su apoyo. Un saludo a todos y a todas y nos vemos la próxima. Hasta luego.